Oye, las navidades se acercan y tenemos que hacer coquito, no podemos esperar. Christmas is around the corner, we gotta do our coquito. We cannot wait, November. You gotta make sure you got your stack of coquito already good to go. Tiene que asegurarse que tenga las municiones de coquito ya ready en la nevera para cuando lleguen las navidades, no se preocupe. Mire, el coquito que vamos a estar haciendo hoy es Sabor with Love Style. The coquito we're gonna be making today, Sabor with Love Style. You know, there's 100 recipes of coquito. This is Sabor with Love Style. So, esta gente, mire, tienen leche evaporada de coco, tienen leche condensada de coco, ¿ok? So, mi receta de coquito, they have evaporated milk with coconut and condensed milk with coconut. So, this is the way I'm going to be doing my coquito. So, I'm going to be adding evaporated, condensed, coconut milk, coconut cream. Everything contains coconut. And I have one can of regular evaporated milk. Si es coquito, tiene que saber a coquito, ¿no? Pero nosotros vamos a estar dando un toquecito extra a esto. Tengo leche evaporada regular. La receta está posteada ahí para que usted lo prepare en su casa. Y vamos a estar preparando un coquito de Nutella. Voy a preparar regular. Envasamos dos botellas y dos botellitas, mire, de Nutella. El ron que vamos a estar utilizando, the rum we're going to be utilizing for this coquito, you could do Bacardi, Palo Viejo, any white rum. We're going to be using this one right here. It's also coconut rum, okay? And we're gonna be using vanilla to start this coquito. Para empezar este coquito, lo primero que queremos hacer, mire, echamos nuestras leches. We want to put all our milks in here. And you can use whatever brand of coconut milk and coconut cream you want, okay? But it's the first time I see the condensed. Es la primera vez que yo veo la leche condensada y la leche evaporada de coco. We're gonna try it with our coquito. Ahora le vamos a echar nuestra mezcla de todas esas lechecitas, dos tapitas de vainilla. Two caps of vanilla. We're gonna add to this, okay? What I usually do, I'll blend all this together. Yo mezclo todas las leches juntas y después lo echamos en un envase y le echamos lo que es el rum. We add then the rum. Okay, so I'm gonna turn this on. Ya todo está mezclado, okay? Vamos a sacarle un poquito de esto. We're gonna take some of this out. So, right here, right now, esta mezcla es coquito sin ron y sin Nutella. Es coquito tradicional. So, si usted no utiliza ron, if you don't utilize rum or alcohol, this is perfect coquito, virgin coquito. Right there, that whole mixture, mix it up, refrigerate, you're good to go. Oh, look at that. Look how thick and creamy that looks. Ahora yo le saqué la mitad. I took half of it out. This has no alcohol. Okay, so if you don't use alcohol, this is perfect. That would be regular coquito. Now I have half of it here. We're gonna be adding three. No, we're gonna be adding two. Just two. Two of these spoons of hazelnut cream. Dos nada más. Si usted quiere echarle más, le echa más. Mira qué chévere. Y ahora batimos de nuevo para que ese Nutella se mezcle, ¿verdad? Con ese coquito que está ahí. Mire qué chulería. Tenemos una botellita para envasar. Vamos a envasar una sin alcohol de Nutella. Porque las nenas mías, ya usted sabe, le encanta. Beautiful. El coquito que yo separé aquí, la mitad, le vamos a echar ahora el roncito. Este es el que lleva, obviamente, el saborcito bien chévere para los adultos, poquito para adultos, ¿ok? Solo le vamos a estar echando como taza y media de el roncito este. Usted lo prueba, usted decide qué cantidad usted quiere echarle. Le vamos a echar como taza y media y como una taza al que queda ahí de Nutella. Voy a echar 1 1/2 cups of white rum.
Gonna give this a nice mix. Beautiful. Look how nice and creamy that coquito looks, and it's not even refrigerated. Beautiful. Now we're gonna add like a cup of white rum to the hazelnut one. Vamos a añadir como una tacita de ron blanco a lo que es el de Nutella que estamos haciendo aquí. Ya usted sabe. Y acuérdese ponerle en la botellita que tiene alcohol. So, esto que no tiene alcohol, le pusimos no alcohol. No alcohol, no alcohol. So that way the kids know that's for them. Ahora le damos una batidita a esto y estamos ready para envasar. Tenemos nuestras botellitas, ahora vamos a envasar lo que es el de Nutella que tiene el roncito que le echamos. Acuérdense, usted decide, you decide how much rum you want to put in there, okay. Lo deja en la nevera por lo menos un día completo. You want to put this in the refrigerator, you want to let it sit for at least a whole day, 24 hours. Maybe. So, una vez usted pruebe su coquito, usted sabe si usted quiere echarle más rum o menos rum. Once you taste your coquito, you decide if you want to put more rum or less rum in there. Okay, that's up to you. Eso depende de usted qué cantidad de rum quiere echarle. Okay, y acuérdese que puede utilizar cualquier rum blanco que usted tenga en su casa. You can use whatever white rum you have at the house. Okay. Una vez su coquito está envasado, mire qué chulería. Ya yo tengo mi coquito ready para las navidades. Once it's bottled, I'm ready for Christmas. I'm good to go, right? Y ya usted sabe, mire, lo deja en la nevera un día completo y al otro día saque un poquito y pruébelo para que no le cuenten. Mire qué chulería. Y usted sabe qué hora es. You know what time it is. It's time to taste. Salud. Oh my God, that coquito is so delicious. Mi gente, prepare ese coquito para las navidades para que no te lo pierdas y no te lo cuenten. Dios me lo bendiga mucho. You know what? Take it away, baby.